Con 88 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo con el gobierno de la República Popular China que exime a los nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales de servicio y de asuntos públicos del requisito de visado. Consecuentemente, se procedió a realizar un estudio pormenorizado de la iniciativa de decreto legislativo con la finalidad de examinar su contenido, fundamento y objeto. Todo lo anterior reafirmó el compromiso del gobierno nicaragüense por fortalecer su política exterior, mejorar sus lazos de amistad y cooperación bilateral con otros estados. Asimismo, con 89 votos también se aprobó el memorándum de entendimiento para la cooperación en el campo de la agricultura entre el gobierno de Nicaragua y Turquía. Contempla el intercambio de conocimiento en nanotecnología y biotecnología, entre otros. Realización de proyectos conjuntos de investigación científica en materia de producción vegetal e investigación fitosanitaria. 2. Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación para el incremento de la productividad del sector agropecuario. 3. Intercambio de conocimiento en nanotecnología y biotecnología para mejoramiento genético de cultivos y animales. 4. Realización de métodos de control integrado y principios de aplicación para los productos agrícolas cultivados conjuntamente en ambos países. 5. Intercambio de expertos, conocimientos y experiencias entre las instituciones de investigación de ambos países. 6. Compartir la experiencia en la epidemiología de las enfermedades animales, la lucha contra las enfermedades, el diagnóstico de las mismas y la ejecución de proyectos de investigación. Asimismo, se espera que este miércoles se cancelen unas 25 personalidades jurídicas de ONG, entre ellas la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano, así como la Asociación del Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense. Noticias 12, Darlene Téllez.